Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo a los que nos están viendo desde Twitch, YouTube y LinkedIn. Bienvenidos a este nuevo webinar de Spain AI. Soy Roberto Amorós, fundador de Ciudad Real AI y Data Scientist en la Liga TES, en la Liga Tech. Hoy os traemos un webinar que creo que va a resultar muy interesante relacionado con el mundo del fútbol. Y sé que entre los espectadores hoy hay muchos amigos que nos siguen desde hace tiempo. Pero para los que os conectéis hoy por primera vez, quería comentaros acerca de nuestra organización en primer lugar, Spain AI. Es una red nacional y asociación sin ánimo de lucro que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas interesados en la inteligencia artificial, tanto en España como en el mundo hispanohablante. Veo que tenemos aquí amigos desde Brasil y todo. Actualmente, en esta red la componen 30 regiones gracias a la última incorporación de Vitoria AI y esto es posible gracias a los City Leaders y otros impulsores que, como yo, desde diferentes regiones buscamos la democratización de la inteligencia artificial lanzando diferentes iniciativas como el webinar de hoy, también hay podcasts que realizamos semanalmente, formaciones y otras actividades que podéis consultar en Eventbrite o a través de nuestras redes sociales que son las que se muestran en pantalla. Esta tarde recibimos al equipo al completo de Data Science de la Liga Tech y vamos a hablar un poco de cómo se aplica la inteligencia artificial al mundo del fútbol y también del deporte en general, ¿no? Pero antes de comenzar, vamos a hablar de. Vamos a comentar lo que tenemos preparado para el próximo jueves, ¿vale? En el que volvemos a recibir a dos cracks del mundo de los datos, como son Álvaro Barbero y Alejandro Baca, y que no os podéis perder porque hablaremos del estado del arte en los modelos de lenguaje en español. Las entradas de este y todos los webinars ya sabéis que están disponibles en Eventbrite, y así que os esperamos ver a todos por ahí. Además, aprovecho para recordar que nuestro podcast, Lo que hay que oír, tiene ya nuevo episodio en el que hablamos del uso de la inteligencia artificial en la música, así que no os lo perdáis. Está tanto en Spotify como aquí en YouTube y en las principales plataformas. También me gustaría agradecer a los patrocinadores, en particular a SAS y a O'Reilly, que ofrecen a todos los asistentes un mes de acceso gratuito a sus cursos online. Os enviaremos la invitación por correo electrónico. Y también queremos dar las gracias al resto de patrocinadores, Dataiku, Google Cloud, Intelligence y nuestro media partner, Planeta Chatbot. Por último, comentaros que si os gustaría apoyar estos webinars, ya sea como una empresa patrocinadora, proponiendo una ponencia como esta o abriendo una comunidad en vuestra región, podéis hacerlo simplemente escribiendo a info@spain-ai.com y también podéis hacerlo a través de nuestra cuenta de Patreon. Y desde aquí aprovechamos para dar las gracias y saludar a nuestros mecenas, como son ya Diego, Pavel, o Adela o Jordi. ¿Vale? Y bueno, ahora sí que sí. Entramos en directo con nuestros invitados. Os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas, comentarios y todo en el chat, así como darle un like si os gusta en YouTube y suscribiros. Y esas preguntas las intentaremos responder, si no es a lo largo de la presentación, al final de esta. Bien, el tema de hoy es la inteligencia, o el título es la inteligencia del fútbol, y vamos a hablar un poco de esto, de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al fútbol. En primer lugar, hablaremos de quiénes somos individualmente y qué es la Liga Tech, que es una nueva empresa, ¿no? A partir de la Liga. Y luego ya pasaremos a los proyectos y los casos de uso que se están realizando y que al final creo que va a resultar muy interesante. Entonces, bueno, en primer lugar me presento ya que estoy hablando. Yo soy Data Scientist en la Liga y estoy más o menos especializado en los modelos de Machine Learning más tradicionales. Y nada, bienvenidos Ander, bienvenido Rafa. Gracias, Robert. Bueno, me presento también. Soy Rafa Zambrano. Soy el responsable de ciencia de datos en la Liga Tech y llevo 3 años y medio trabajando primero en la Liga, ahora en la Liga Tech. Y también he trabajado en otros sectores desde hace unos 7 o 8 años como científico de datos.
Bueno, yo pues soy Ander Doncel, científico de datos también, y bueno, llevo en la Liga ya pues dos años y medio, ahora en la Liga Tech, y nada, pues he trabajado en proyectos tanto de ML como de Deep Learning y procesamiento de lenguaje natural también. Así que, bueno, tomo yo la palabra y vamos a empezar introduciendo un poco rápidamente qué es esto de la Liga Tech, ¿no? ¿Qué relación tiene con la Liga? Probablemente os lo preguntéis, ¿es lo mismo? ¿Es un ala? ¿Es una empresa diferente? Pues bueno, es una empresa diferente. Y por comentaros un poco de dónde viene, hace unos 5 años aproximadamente, pues la Liga optó con buen criterio por digitalizar la compañía y tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, se creó este departamento, que es el nuestro actual, de Business Intelligence y Analytics, con el objetivo, pues, de que las decisiones fuesen tomadas a través de los datos. Pues comenzamos a elaborar una serie de proyectos, muchos de los cuales os vamos a contar hoy. Y al compartir estos proyectos en diferentes foros, pues el feedback era siempre tan bueno y era algo tan novedoso, ¿no?, que la Liga, pues, se propuso crear esta nueva empresa, la Liga Tech, para ayudar a otros deportes, para ayudar a cualquier competición a transformarse a través de la digitalización, la tecnología y la inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar, pues, el mundo del entretenimiento y de cualquier deporte. La Liga Tech basa sus servicios y productos en estos 3 pilares. En primer lugar, el fan engagement, entender al fan, mejorar su experiencia. La Liga, por ejemplo, tiene su propia OTT, que es la Liga Sports TV, en la que a través de la telemetría, pues, conocemos todas las acciones de los usuarios, cuándo ven los contenidos, qué les gusta ver, desde qué dispositivos. Y de esta forma, pues, somos capaces, por ejemplo, de recomendarles contenidos o conocerlos y ayudarles en su experiencia a través de no solo la OTT, sino cualquier otra aplicación que tenga la Liga o cualquier empresa de deportes. En este sentido, pues, conociendo al fan, conociendo, por ejemplo, cuándo puede darse de baja un servicio, pues podemos hacer campañas personalizadas, o aquellos fans que sean más propensos a darse de alta en un servicio premium, pues también conocerlo y poder actuar adecuadamente. El siguiente gran pilar sería enriquecer el contenido y mejorar la seguridad, ¿no? Hay una gran necesidad de proteger la integridad de la competición, evitar la piratería, que es algo que causa muchísimo daño a cualquier empresa de entretenimiento. Os habéis dado cuenta de que cada vez es más difícil, ¿verdad?, encontrar retransmisiones piratas en Internet, por ejemplo. Pues la Liga lucha mucho para proteger la competición y, además, mejorarla, ¿no? En las retransmisiones, por ejemplo, a través de herramientas como Media Coach, pues se puede, a través de datos en tiempo real, dotar a las retransmisiones de estadísticas avanzadas o incluso mejorar la toma de decisiones, ¿no?, de los entrenadores o técnicos, que van viendo, pues, diferentes estadísticas durante el partido y también, por supuesto, después de cada partido, para preparar un poco toda la competición. Y el último gran pilar sería, pues, la gestión de la propia competición, ¿verdad? No solo de la Liga, sino de cualquier competición. Intentar simplificarla y mejorar los procesos de forma que todo sea mucho más eficiente. Os contaremos proyectos de todos estos 3 pilares, por ejemplo, el Calendar Selector, que es el siguiente proyecto del que vamos a hablar, en el que se optimizan, pues, los horarios de todos los partidos en primera y segunda división. Ahí tenéis la página web, laligatech.com, pues, si queréis echarle un vistazo más adelante. Y cualquier duda que tengáis, pues, no dudéis en contactar con nosotros, bien ahora o en cualquier momento del futuro. Entonces, vamos a hablaros de estos proyectos que se hicieron para la Liga y que, ya os digo, que se podrían aplicar a cualquier otra empresa de deporte o de entretenimiento. El primero es el Calendar Selector, del cual vamos a hablar ahora, que consiste, como os he dicho, en la optimización de las jornadas de primera y segunda división. Vamos a ver el de primera división, porque el de segunda división es muy parecido, ¿no? Entonces, seguro que lo habéis pensado alguna vez, cómo se ponen los horarios de los partidos, por qué unos partidos se ponen el viernes, por qué otros se ponen el domingo. Pues bueno, al final hay 10 partidos, 10 franjas horarias para encajar, y si os pregunto cuántas posibles combinaciones creéis que hay de estos 10 partidos en 10 franjas horarias, si pensáis en un número, os doy 2 segundos para pensar en un número de las combinaciones, seguro que os quedáis, a lo mejor no, pero muchos de vosotros os quedáis por debajo de las combinaciones reales, que son más de 3 millones, ¿verdad? Son 3.600.000 posibles combinaciones, que sería 10 factorial, ¿verdad?
pues estas 3 millones de combinaciones es imposible que una persona humana pueda evaluarlas todas, ¿no? Necesitamos ayuda de la tecnología para elegir cuál es la mejor. ¿Y cuál es la mejor? Pues aquella que maximice la audiencia televisiva y la asistencia a los estadios, ¿verdad? Buscamos aquella planificación de horarios que nos haga tener más asistencia a los estadios, que la gente vaya más a ver el partido y también que en su casa o en los bares la audiencia sea también máxima. Al final, este es un problema multiobjetivo, no hay una única solución. Como veis aquí, estos puntos azules pues serían diferentes planificaciones. Recordad que hay más de 3 millones. Y vamos a tener una serie de soluciones óptimas. Este sería el frente de Pareto, en los cuales no hay ninguna otra solución mejor en ambos objetivos. Los puntos que quedan por debajo, sí que hay alguna solución siempre mejor en al menos uno, en las dos métricas, de audiencia y asistencia, ¿no? Entonces, de todas las combinaciones, buscamos aquellos resultados óptimos, que no siempre van de la mano. A veces favorecer a la audiencia supone que la asistencia sea menor, etcétera. Al final, el especialista en negocio pues tendría que elegir desde todos estos resultados óptimos cuál es el que finalmente se aplica. ¿Y cómo hacemos esto? Pues necesitamos, en primer lugar, saber cuál va a ser la audiencia, la asistencia, estimar esos valores, ¿no? Si yo pongo un Deportivo Alavés Getafe un sábado a la una, ¿qué audiencia espero que tenga? ¿Qué asistencia espero que tenga? Es decir, vamos a necesitar modelos de Machine Learning para hacer estas predicciones. Y para hacer un modelo de Machine Learning necesitamos construir un dataset, para lo cual necesitamos escoger variables. De estos partidos, podéis usar los comentarios de nuevo, participar con nosotros, ¿vale? ¿Qué partido tuvo más audiencia? ¿Por qué? Os pregunto por las variables. ¿Qué variables pensáis que pueden afectar a la audiencia en este caso? ¿Por qué un partido Elche Real Sociedad puede tener más o menos audiencia que un Barcelona-Villarreal, por ejemplo? Pues es lo primero que hay que hacer, ¿no? Pensar qué variables pueden afectar. Partimos de cero, tenemos que pensar en variables, hacer un brainstorming, ver si esas variables están disponibles. Nos dice David la posición en liga, efectivamente, sería una de las variables. ¿A alguien se le ocurre alguna más? El Barcelona-Villarreal, efectivamente, parece que tendría más audiencia. Necesitamos tener una estimación. Número de seguidores del equipo, la hora, evidentemente. No es lo mismo un partido a las 12 de la mañana que a las 9 de la noche en Prime, ¿verdad? Otras competiciones, es verdad. Pues así es, hay que pensar en todas las variables que podamos imaginar que tienen relación, en este caso, con la audiencia. La primera obvia es si es el Real Madrid o Barcelona. Tanto nacional como internacionalmente pues van a tener mucho más audiencia si un equipo se enfrenta a alguno de estos dos equipos. La fecha y la hora, evidentemente. Si es un derbi, por ejemplo, la clasificación de los equipos. Si los dos equipos están muy juntos en la clasificación, pues puede a lo mejor tener más audiencia. ¿Cuántos días han transcurrido desde el último partido? Los partidos que pueda haber simultáneos. Si hay dos partidos a la misma hora, pues van a tener también menos audiencia. Si están en posiciones europeas, las distancias entre equipos, cuántos enfrentamientos históricos han tenido, partidos ganados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí ya os digo, todas las variables que se nos pueden imaginar, también pensando en si esas variables van a estar disponibles en el futuro. Yo puedo saber históricamente si, por ejemplo, un partido ha coincidido con una retransmisión de Fórmula 1, pero a lo mejor esto no lo sé para el futuro. Entonces, estos modelos nos los necesitamos ejecutar a 4 semanas vistas. Entonces, necesitamos que estas variables pueden estar disponibles a 4 semanas a futuro. En definitiva, todas las variables, incluso si coincide con el Sálvame de Luz, que no parezca una tontería, porque al final cualquier variable que se nos ocurra puede afectar y el hecho de incluir una variable significativa puede cambiar drásticamente el desempeño del modelo. Vale, entonces, una vez seleccionadas estas variables, lo que habría que hacer es recolectar estos datos históricos, cuantos más mejor, para crear un dataset y a partir de ahí pues ya seleccionar las variables que realmente estén relacionadas con el objetivo. Seguro que hay muchos científicos de datos entre nosotros, pues por hacer un recordatorio, los datos suelen estar sucios, ¿no? O no suelen estar limpios. Por ejemplo, aquí vemos una asistencia del 295%, eso es imposible. Pues bueno, recordar que siempre hay que limpiar y preparar los datos con mucho cuidado antes de continuar con el entrenamiento del modelo. Pero una vez ya tengamos esas variables seleccionadas y un dataset limpio, pues ya la idea es entrenar un modelo. En nuestro caso usamos modelos de XGBoost, que son los que tuvieron mejores resultados.
Y cada modelo pues, va a tener unas variables diferentes, más importantes, y va a dar una predicción de audiencia nacional, audiencia internacional, asistencia, predicción de audiencia Horeca, que sería la audiencia en los bares y restaurantes. Y al final tenemos ya esta primera parte, que sería la predicción de audiencia y asistencia. Esto es lo que necesitamos después para optimizar. Necesitamos buscar de esos 3 millones de combinaciones aquellas que nos den mejores audiencias y asistencias en esas predicciones de los modelos. Pero no podemos evaluar 3 millones de combinaciones porque tendríamos al usuario esperando horas para acabar las predicciones de los modelos. Entonces, utilizamos algoritmos genéticos para encontrar esas combinaciones en un tiempo razonable. Con un algoritmo genético, probablemente muchos lo conozcáis, lo que hacemos es generar una población. En este caso, estas letras serían planificaciones de horarios diferentes. Unas van a ser mejores que otras, es decir, unas van a tener más audiencia y más asistencia en media. Pues lo que hace el algoritmo genético es seleccionar a los mejores, de esos mejores los escoge como padres, esos padres se reproducen, crean descendencia y esto cíclicamente se repite hasta al final quedarnos con soluciones subóptimas, ¿vale? Pero habiendo empleado un espacio de búsqueda mucho menor, es decir, es mucho más rápido a la hora de seleccionar las soluciones finales. Y todo esto pues, se le ofrece al departamento en el caso de la Liga de Competiciones para que ellos elijan los mejores horarios, las mejores planificaciones. Pero hay que abstraer al usuario final de toda esta matemática, de toda esta algoritmia y modelos. Para ello pues, desarrollamos una herramienta que es el Calendar Selector, en la que, como os digo, pues, al usuario final se le abstrae de toda esta algoritmia y simplemente pues, rellenando la jornada, las franjas disponibles, posibles restricciones, si hay algún partido que no se pueda jugar alguna hora, por lo que sea, se puede indicar. Y la configuración, es decir, qué métricas queremos maximizar. Como veis aquí, pues pueden ser la audiencia residencial, la asistencia, la audiencia en bares, incluso audiencia internacional o por diferentes regiones internacionales. Una vez hecho esto, se ejecuta tanto los modelos de predicción como el algoritmo genético y nos da esas planificaciones que serían aquellas soluciones óptimas, ese frente de Pareto que habíamos visto en la primera diapositiva. Es decir, no hay una única solución óptima, hay varias, pues aquí ya es cuando el usuario de negocio tiene que decidir cuál escoger. Y una vez escogida, pues se le muestra cuál es la audiencia esperada, la asistencia esperada y también incluso, por ejemplo, este partido, si fue un viernes, pues cuántas veces ha jugado cada equipo en ese día para que tampoco haya injusticias y que un equipo siempre juegue los viernes o los lunes, ¿no? Pues esta es la herramienta Calendar Selector. Ya habéis visto toda la ciencia que hay por detrás y podéis imaginar que esto puede aplicarse a cualquier competición que tenga horarios que optimizar, ¿verdad? Incluso a un cine, por ejemplo, pues también a qué hora pongo las películas. Pues como veis, es una herramienta muy útil que al final optimiza los KPIs que necesitemos y ayuda pues, a mejorar la competición. Y ahora os voy a dejar con Ander, que os va a contar este caso de uso de la app del jugador. Vale, vale. Bueno, gracias, Rafa. Pasamos entonces a este caso de uso, que bueno, en primer lugar os voy a presentar un poco en qué consiste esto de la app del jugador, que es esta aplicación y en particular cuál es la parte en la que nosotros, digamos, tuvimos más desempeño, donde desarrollamos nosotros nuestro trabajo. Básicamente la app del jugador bueno, es una aplicación exclusiva que tienen los jugadores de la liga en la que pueden consultar pues, desde sus estadísticas, mirar no sé, cualquier cosa relativa a los siguientes partidos que tengan y entre otras cosas pues, también tienen acceso a las imágenes de partido, imágenes que les hayan ido tomando los fotógrafos a lo largo de los partidos. Entonces, bueno, la aplicación tiene un aspecto como el que veis aquí. Hay una zona, digamos, un área en la que el jugador puede consultar las imágenes que le haya sacado el fotógrafo y puede consultar, digamos, exclusivamente en las que él sale. ¿Cuál es el problema? Que de manera que podamos taguear estas fotos, la manera en la que se estaba haciendo ese tagging era manual. ¿Esto qué suponía? Que las imágenes no pudieran estar en un tiempo muy rápido porque al final requerían el trabajo de una persona etiquetando qué jugador sale en cada una de las fotos. Y se quiso, digamos, agilizar este proceso de manera en que pues, los jugadores pudieran tener estas imágenes disponibles una vez hubiera finalizado el partido y según llegan al vestuario, pues pueden subirlas a redes sociales porque las tienen instantáneamente en el móvil.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, implementamos básicamente, basado en Deep Learning, en redes convolucionales, una solución de inteligencia artificial que básicamente pues era capaz de etiquetar o identificar qué jugadores aparecían en cada una de las fotos tomadas por los fotógrafos de la Liga Santander y Smartbank. La solución que montamos básicamente tiene dos, no sé cómo llamarlo, dos módulos, ¿no? El primero de ellos sería reconocimiento facial, que seguro que es el primero en el que habéis pensado todos. Un jugador, al final, la manera más sencilla de reconocerle es por la cara. Pero bueno, hay muchas otras fotos en las que el jugador no se le ve la cara, como podéis ver esa pequeña imagen que tenemos ahí, en la que pues, los jugadores salen de espaldas a la cámara, pero que puede que el jugador sí quisiera tener esa imagen. Por tanto, ese tipo de casos pues, los reconocemos directamente a través del dorsal de la camiseta, ya que podemos hacer una asociación de dorsal y equipo a jugador. Para la parte de reconocimiento facial, digamos, hay dos planteamientos, digamos. Uno que no sería el adecuado, que sería desarrollar una red neuronal ad hoc para esto, en el cual, pues bueno, es un caso de uso en el que no tiene sentido, pues si entrenas una red neuronal específica que te reconozca a los jugadores que hay en ese momento en la liga, en cuanto llegue un jugador nuevo, vas a tener que reentrenar tu red. Y por otro lado, pues para este tipo de casos, los tipos de redes neuronales que se suelen utilizar son redes, digamos, que al final lo que te hacen es generarte un embedding o una descripción numérica, un vector con diferentes números que básicamente describen numéricamente, por decirlo de alguna manera, la cara que han detectado. Utilizamos nosotros, por supuesto, esta red, es la arquitectura FaceNet que desarrolló en su día Facebook y al final la red que utilizamos para la parte de reconocimiento facial fue esta. Por visualizar un poco lo que os comentaba ahora de qué es lo que hace la red, básicamente es esto. Tiene dos etapas, una de detección facial y otra de encoding, digamos, facial, en la que pues, si nosotros tuviéramos estas dos imágenes de jugadores, pues podríamos directamente, en primer lugar, detectar dónde está la cara de cada uno de estos dos jugadores y una vez tenemos detectada la región en la que está la cara, convertimos esta imagen, digamos, de cada una de las caras de los jugadores a un vector de 128 elementos que va, pues, como decíamos, a describir numéricamente las facciones o las características que tenga la cara de cada uno de los jugadores. Entonces, ¿cómo utilizamos, digamos, o cómo hacemos para reconocer las caras de los jugadores en partido? En primer lugar, tenemos este tipo de imágenes, como las que veis aquí para Oyarzabal y Benzema, para todos y cada uno de los jugadores que están jugando en cada una de las temporadas en la liga. Son fotos de referencia que se sacan a principio de temporada a todos los jugadores de cada equipo, a medida que llegan nuevos fichajes también se hace, y son fotos de las que disponemos y, por tanto, podemos tener, digamos, fotos de referencia o de las caras de cada uno de los jugadores de cada uno de los equipos. De manera que ya partiendo de eso, de que tenemos una descripción numérica ya guardada de cada una de las caras de cada uno de los jugadores de la liga, a medida que vamos a las imágenes de partido, el proceso que seguimos es básicamente este. Es un proceso sencillo en el que básicamente volvemos a aplicar la red neuronal, esta vez a las imágenes de partido que van subiendo los fotógrafos, se realiza una detección facial. Y esto, pues nuevamente, se vuelve a convertir en un vector de 128 elementos y aquí es donde hacemos una comparación de la distancia que hay respecto a los embeddings que ya teníamos guardados inicialmente de las fotos de referencia que hemos visto antes. Aquí aplicamos una serie de restricciones para básicamente porque queremos evitar al máximo posible dar falsos positivos. Entonces, bueno, tenemos que ajustarla cómo de restrictivo o cómo de seguro tiene que estar el modelo para decir que la cara detectada es de tal jugador y una vez que lo está, pues asignamos y añadimos esos tags a esas imágenes de manera que ya se puedan disponibilizar en la aplicación para los jugadores. Por otro lado, está el otro módulo, que sería el módulo de detección de dorsales, que básicamente el flujo que sigue sería este. En primer lugar, se hace una detección de pose, que a esto iremos un poco más tarde a comentaros por qué es necesaria hacerla. Y a continuación, pues sobre esta imagen, digamos, sobre esta espalda del jugador, identificamos cuáles son los números y detectamos cuál es el dorsal que tiene este jugador detrás. A continuación, pues, identificamos también los colores de la camiseta y buscamos quién es exactamente este jugador para poder añadirlo al tag. Por ir un poco más en detalle en este modelo, en primer lugar, como no teníamos inicialmente un dataset con todos los dorsales, digamos, etiquetados, cada una de las fotos que se habían sacado históricamente en la liga, y era al final un problema, vamos a llamarlo relativamente sencillo, dentro de lo que cabe para una cosa así, utilizamos un algoritmo de detección de regiones inicialmente que básicamente pues, va umbralizando, por decir de alguna manera, la imagen de manera que aquellas regiones que se mantengan estables las pueda resaltar y las podamos utilizar para el fin que queramos. Que bueno, básicamente el efecto que hace es una cosa como la que veis aquí en esta foto que tenemos del Barça.
Esta serie de regiones, digamos, que es capaz de detectarnos este primer algoritmo, obviamente no van a ser números la mayoría de ellas. Veis que sí que están detectados, pero que hay muchos que no lo son. Entonces, aquí es un poco cuando empezamos con este filtrado para quedarnos únicamente con los números. En primer lugar, bueno, un filtrado manual directamente, esta es la parte más sencilla. Simplemente atendiendo al tamaño o a la orientación que tenga la región detectada, podemos descartar algunos. Y, bueno, una vez que ya tengamos estas primeras propuestas de regiones que hayamos detectado a través de este primer algoritmo, aquí es ya cuando aplicamos nosotros una red neuronal que hayamos entrenado para, de todas estas regiones que veis aquí en esta imagen, quedarnos únicamente con las que correspondan a números de dorsal. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos entrenado una red neuronal en la cual, pues, hemos utilizado aumentación de datos para poder tener una base de datos de imágenes más grande, ya que, pues, partíamos de una base de datos relativamente pequeña para lo que puede requerir un entrenamiento de una red neuronal como esta. Y una vez que la habíamos entrenado, pues al final conseguimos filtrar todas esas regiones no válidas y quedarnos únicamente con las válidas, de manera, pues, que la salida de la red neuronal, para, por ejemplo, para esta imagen, era esta. Si os fijáis, no sé si se va a ver muy bien, en la imagen de la izquierda hay varias detecciones. Se ven muy finas, pero bueno, hay varias detecciones. Básicamente porque el primer algoritmo detectó regiones que eran básicamente una un subconjunto de otra, y este tipo de casos, pues obviamente los tendremos que descartar, de manera que únicamente nos quedemos con una detección por dígito, que no tengamos varias detecciones para un mismo dígito. Una vez que tenemos ya los dígitos identificados, es como al final la red la tenemos entrenada únicamente para reconocer dígitos de 0 a 9, aquellos dígitos que estén muy cercanos en la imagen los consideramos como dígitos dobles, como pueden ser en esta imagen, que se detectaron, vamos a decirlo de manera independiente, estos 6 dígitos que veis aquí, los unificamos de manera que sepamos que son un 17, un 15 y un 23. Y una vez tenemos el número ya identificado de las camisetas, digamos, que salían los jugadores, como os comentaba antes, pues va a ser necesario identificar también cuál es el equipo, porque puede que haya, pues, varios números 14 o varios números 7 jugando en el partido. De manera que podamos identificar a qué jugador realmente corresponde la camiseta que hemos detectado, tenemos una serie de plantillas en la que se nos está indicando cuál es la equipación con la que está jugando cada uno de los equipos de ese partido, ya, digamos, desde el inicio del partido. Es una información que tenemos antes de que empiece el partido. Y, pues, por ejemplo, si fuera un Real Madrid-Barcelona, pues tendríamos que cada uno de los equipos está jugando con estas dos equipaciones. Si fuera con la segunda equipación, tendríamos también un indicador y una foto de la segunda equipación, de manera que podamos extraer los colores de esa equipación. Para eso, básicamente, utilizamos un algoritmo de clusterización, es un Kamins, que extrae los 3 colores principales de la zona del dorsal que le estamos indicando de la imagen que tenemos. Y hacemos exactamente lo mismo con la detección que hayamos hecho del dorsal en las fotos de partido. Pues en este caso, con estas dos detecciones de dorsal que estaríamos haciendo, pues extraemos los 3 colores principales que tiene esta región de la imagen. Y luego simplemente, pues, sería un proceso similar al que hacíamos inicialmente con la parte del face recognition, en la que una vez tengamos identificados cuáles son los colores principales de ese dorsal que acabamos de detectar, los comparamos con los colores de referencia que ya teníamos inicialmente, porque se nos había indicado antes de que comenzara el partido, seleccionamos el de menor distancia y aquí ya sí que podríamos decir, pues, que en este caso sería el número 4 del Atlético de Madrid. Y esto ya, pues, vamos a nuestra propia base de datos en la que podemos identificar exactamente quién es el jugador en cuestión y añadir la etiqueta. Y como os comentaba al principio, utilizamos también una detección de pose, que esto, bueno, os voy a comentar por qué es necesaria realmente. Una vez implementamos estos dos módulos, estábamos viendo que teníamos una serie de errores o que estábamos metiendo falsos positivos debido a casos, pues, como estos que veis aquí. Muchos, digamos, pues, números que se veían de detección parcial, que esto era la mayoría de ellos, y luego había incluso algunos que eran por detecciones inexistentes. Pues como veis aquí, ese 26 que lo podía estar detectando cuando realmente no es un dorsal. O luego, pues, como caso curioso o gracioso, pues está esta imagen del día real en la que, pues, tenían una exposición de camisetas en la grada y nos estaba asignando, pues, que serían un montón de jugadores cuando realmente no había ninguno de espaldas a cámara. Para evitar esto, ¿qué hicimos? Bueno, decidimos utilizar una red neuronal que fuera capaz de identificar la pose de los jugadores, que básicamente funciona de estas dos maneras, por si alguien no la conoce. Tiene, digamos, dos ramas. La primera de ellas es capaz de reconocer diferentes partes del cuerpo de las personas que salgan en una determinada imagen. Es decir, pues es capaz de reconocer hombro derecho, nariz, rodilla izquierda, rodilla derecha, cadera derecha, todas las diferentes partes, digamos, del cuerpo, los tobillos también. Y por otro lado, la segunda rama, digamos, esa rama azul que veis ahí,
lo que reconoce son las uniones entre las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, nos estaría ya reconociendo que en esta parte, digamos, que está más resaltada en blanco, sería la zona en la que es muy probable que haya una unión entre cuello y cadera derecha, cuello y hombro derecho para la, en esta imagen que tenemos en medio, etcétera, para todas las diferentes uniones. Con todo esto, al final, ¿qué conseguimos? Una imagen como esta. Al final, conseguimos generar una silueta, llamarlo de alguna manera, de los jugadores que aparecen en esta imagen, y esta información la podemos utilizar para determinar cuál es la pose que tiene este jugador con respecto a la imagen y centrarnos únicamente en aquellos que realmente aparezcan de espaldas a cámara. ¿Esto cómo nos ayuda? Porque únicamente al final nos permite centrarnos en aquellos que realmente estén de espaldas a cámara. Por ejemplo, en esta imagen, Messi, estamos viendo que está de cara a cámara. Por tanto, no tiene sentido que hagamos una detección de dorsal en esta región de la imagen, porque no vamos a detectar ningún dorsal, ya que está mirando hacia cámara. Sin embargo, en el jugador de la derecha, en Arthur, sí que le vemos que al estar de espaldas, con el dorsal visible, pues en esta zona sí que habría que hacer un reconocimiento de dorsales. Y de esta manera minimizamos mucho el error, porque únicamente vamos a centrarnos en aquellas zonas en las que sí que haya un dorsal que podamos reconocer. Y bueno, por poneros algún ejemplo más, pues veis aquí este primer ejemplo en el que si veis jugadores de Valencia, Gallá sale perfilado, digamos, es decir, no está completamente de espaldas a cámara y no se le está detectando una de las caderas. Únicamente está la unión entre el cuello y la cadera derecha. Al no estar la otra cadera, nosotros ya tenemos una serie de algoritmos implementados en la que determinamos cómo de posicionado tiene que estar el jugador respecto a cámara en base a las detecciones que hayamos hecho con esta red y decidimos pues, que debido a que no se han detectado o a que no hay una serie de distancias que se cumplan entre diferentes partes del cuerpo, pues que tampoco vamos a aplicar la detección en esta imagen. De manera pues, que nos estaríamos ahorrando detectar, digamos, incorrectamente el dorsal en esta imagen. Porque como veis, pues, es un dorsal que no se ve correctamente y la red pues, es muy probable que falle. Y bueno, por mi parte sería esto. Ahora le dejo a Roberto que os cuente la parte de Beyond Stats. Vale, pues muchas gracias, Ander. Bien, a continuación presentamos un proyecto en el que llevamos un año trabajando hasta que ha salido a la luz y se ha realizado de la mano de MediaCoach y también de la mano de Microsoft. El proyecto tiene el nombre de Beyond Stats y consiste en diferentes algoritmos que realizan el cálculo de métricas avanzadas que luego se ponen al servicio del aficionado que le guste más profundizar en estas estadísticas y además se pone de una manera muy gráfica y muy bonita, ¿no? Todo esto se puede encontrar en la web de la Liga, que luego os enseñaré un ejemplo, ¿vale? Y esto permite al final a los aficionados entender mejor por qué su equipo ha ganado un partido, lo ha perdido o tener una visión panorámica del rendimiento y las expectativas que hay previas a un partido, ¿no? Luego, si os fijáis en los descansos de todos los partidos de fútbol de la Liga, en el fin de semana, cualquier partido, el primer anuncio que se emite es el siguiente, lo voy a poner, cuidado con los oídos porque creo que soy un poco alto, pero... Microsoft permite añadir nuevas mediciones a la Liga. Profundiza en la acción para analizar y disfrutar más de tu juego favorito con Beyond Stats. Es tu juego. Vale. Bien, entonces, que el resultado es muy bonito, ¿no? El anuncio es muy bonito, pero ¿qué hay que hacer para llegar hasta aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bien, pues al final detrás de todo esto están los datos, como detrás de todo, ¿no? ¿Y de qué tipo de datos estamos hablando? Bien, pues en primer lugar tenemos los datos de Eventing, que son datos en los que nos viene cuándo ha sucedido los diferentes eventos posibles, como puede ser un pase, puede ser un tiro, pero es que además nos vienen con cualificadores, es decir, si un tiro ha ido entre los tres palos o un tiro ha sido bloqueado por un defensor o, por ejemplo, en el pase, quién ha recibido el pase, quién lo ha emitido, ¿vale? Entonces, con esta información es muy valiosa, ¿vale? Pero además tenemos los datos de tracking, ¿vale? El anterior proveedor era Opta, en este caso el proveedor es Caironego y nos da la posición o las coordenadas de todos los jugadores 25 veces por segundo. O sea, cada frame que registran las 16 cámaras que hay alrededor del estadio, de todos los estadios de primera y segunda, ¿vale? Cada frame nos da la posición de todos los jugadores e incluso la posición del balón, ¿vale?
Y para que os hagáis una idea, nos llega un archivo de unas 3,6 millones de filas por partido, ¿vale? Y todo esto, hay un trabajo detrás de ingeniería del dato para poder procesarlo y que llegue a nuestra base de datos y almacenarlo de una manera que nos permita gestionarlo y que se guarde en estas tablas, ¿vale? Que tenemos aquí como ejemplo. ¿Cuál es el reto aquí para poder utilizar todos estos datos? El reto es la combinación de ambos para, por ejemplo, los jugadores tienen un identificador que es propio de Opta en el eventing, pero cuando llegamos al tracking tienen otro identificador distinto, pues hay que machearlos, ¿vale? Por ejemplo, el eventing nos lo dan con un formato de tiempo que es el timestamp, mientras que en el tracking nos lo dan con los frames, el identificador de cada frame. Y luego, además, tenemos el problema de que el eventing nos lo pasan como en un sistema de coordenadas cuyo centro de referencia va a ser el centro del campo, en el 0,0, además de que está en centímetros, y el proveedor de tracking nos lo pasa teniendo el centro de referencia en el corner, ¿vale? Siendo el centro del campo la posición 50-50, además que nos lo pasan en metros, ¿vale? Bien, pues a partir de ahí lo conseguimos combinar, ¿no? El trabajo de ingeniería del dato y después no termina ahí, porque necesitamos, para poder llegar a unas métricas avanzadas, necesitamos el cálculo, que se ejecute un algoritmo que para realizar el cálculo de las métricas que puedan ser, por ejemplo, rendimiento físico o, por ejemplo, en pases tendríamos cuántos rivales superados en ese pase o, por ejemplo, en presión, detectar cuándo sea, qué equipo ejerce más presión en el campo contrario o, por ejemplo, conducciones, qué jugador rompe más líneas defensivas, por ejemplo, ¿vale? Y todo esto nos da lugar a que podamos responder a preguntas que antes no tenían respuesta. Por ejemplo, como he dicho antes, ¿qué jugador de mi equipo es el que más rivales supera con cada pase? O, por ejemplo, aquí la tercera, ¿cuál es el top 3 de equipos que más presionan tras pérdida? Por ejemplo, aquí creo que está el Barcelona, Real Sociedad, que son los que presionan tras perder el balón, ¿vale? O, por ejemplo, también vemos cuál es el área que ocupa el equipo en un partido. Esto nos da una información muy relevante para decir si cuando vamos perdiendo mi equipo está ocupando mucha área del terreno de juego, tiene más control sobre el campo o no, se reduce el área. Eso quiere decir que a lo mejor estamos defendiendo y nos estamos reduciendo, ¿no? ¿Vale? Esto es muy útil para los entrenadores, por ejemplo. Y para que veáis un poco el proceso de cómo se calculan, de cómo se plantea cada métrica, vamos a ver una que actualmente está en desarrollo, que todavía no ha visto la luz, y es el caso de las paredes, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es tener una definición clara y concisa para que un algoritmo la pueda calcular. En este caso, la definición sería pase y devolución rápida entre dos compañeros que sobrepasan a uno o varios rivales dejándolos dentro de un triángulo, ¿vale?, que forman el conjunto de los dos pases realizados. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos calcular esto? Bien, tenemos datos del jugador que lo emite, el jugador que lo recibe, el frame en el que se emite, el frame en el que se recibe y además tenemos la posición, ¿vale?, del tracking que veíamos antes de los jugadores rivales. Bien, aquí en primer lugar tendríamos que hacer la búsqueda de pases devueltos al jugador del que se recibió el pase anterior, ¿vale? Si os fijáis aquí, Aysa Mandi se la pasa a Fekir, ¿vale?, el receptor, y luego vemos que consecutivamente Fekir se la pasa otra vez a Aysa Mandi, ¿vale? Después habría que identificar ese triángulo que se ha formado en base a las dos posiciones de los jugadores, emisor y receptor, y comprobar si en el conjunto de ese triángulo, de esos pases, atrapa a algún rival dentro del triángulo detectado. Y además, tenemos que descartar aquellas devoluciones en las que el jugador haya tenido demasiado tiempo el balón, el esférico, en posesión. En este caso lo consideramos demasiado tiempo, 0,5 segundos, ¿vale? Y así lo descartamos, ¿vale? Y, aquí voy a meter el vídeo.
Aquí, por ejemplo, vemos todas las paredes que se han podido ir produciendo durante un partido. ¿Vale? Veis cómo automáticamente este algoritmo ya las detecta, ¿vale? Y podemos directamente en un vídeo ir directamente a ver las paredes que se han producido. Esto es muy, muy, muy útil de cara a televisión, por ejemplo, ¿vale? Bien, otros ejemplos de estas métricas, ¿vale? Por ejemplo, es los pases de doble presión, en que, por ejemplo, aquí tanto el emisor como el receptor se encuentran bajo presión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular esto? Pues medir esa distancia, si se ha acercado mucho el defensor a la hora de cuando el jugador tenía la posesión, ¿vale? Sería otro ejemplo de métrica. Y por otro lado tendremos grandes paradas, es decir, cuando la situación es muy peligrosa, que hay una alta probabilidad de gol, el portero consigue atajar ese disparo, ¿no? Aquí vemos una ocasión clara en la que el portero del Getafe, en este caso, consigue despejarlo cuando estaba en boca de gol, ¿no? ¿Vale? Y todo esto al final tiene un resultado muy visual que nos permite verlo en la página web de la Liga, ¿vale? Esto lo podéis hacer vosotros cuando termine el webinar, ¿vale? Os metéis en la página de la Liga, os venís aquí a estadísticas y dentro de estadísticas vais a ver una sección aquí que se llama Beyond Stats, en la que vamos a poder ver si se carga. Perdón. Vale, en el que vamos a poder ver todas las jornadas, ¿vale? Todas las jornadas, el informe prepartido de que exista. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el informe prepartido de este fin de semana del Real Madrid y Alavés, ¿vale? Que se jugará el sábado, pero antes del partido es muy interesante conocer la información de qué tipo de qué estilo de juego tiene cada equipo. Por ejemplo, aquí esto está realizado por un experto, al final un periodista que consigue sacar esta información, ¿no? Y estos titulares de Ancelotti quiere un buen fútbol en un contexto de altas intensidades. ¿Qué métrica es la de alta intensidad? Pues una que sean más sprints a más de 28 kilómetros por hora, ¿vale? Por ejemplo, aquí el Real Madrid es el conjunto de la Liga que ejecuta más sprints a más de 28 kilómetros por hora, más de 30 por partido. Este hecho no entra en contradicción con la buena elaboración ofensiva que está ofreciendo. Es el equipo que más jugadores participan por posesión, ¿vale? Esta sería otra métrica avanzada, ¿no? Y el equipo que genera más peligro en sus posesiones, con casi 7 posesiones peligrosas por partido. Aquí vamos a ver, por ejemplo, una acción de alta intensidad del Real Madrid. Y aquí veríamos un poco esa carrera de Valverde, ¿no? A más de 28 kilómetros por hora, ¿vale? Luego también se realizan estas comparativas con estos datos avanzados, en el que, por ejemplo, podemos ver un análisis de ambos equipos. Aquí en Madrid vemos claramente que sus métricas son muy ofensivas, por contra del Alavés, que es muy defensivo. Por ejemplo, aquí es el primero de la Liga, es decir, el que más remates a puerta realiza. Es el primero que más acciones a 28 kilómetros por hora realiza. Sin embargo, por el contrario, el Alavés es el primero de la Liga que más despejes realiza. Por ejemplo, aquí tenemos que es el que mayor éxito en sus entradas tiene, ¿vale? Y al final podemos ver aquí un análisis, incluso al final de todo esto tendríamos a un jugador destacado, que sería Asensio en este caso, que se encuentra en el top 5 en creación, ¿no? Y se podrían ver diferentes métricas sobre él y los diferentes vídeos, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto la visión estaría bastante clara y pasaríamos ya al siguiente caso de uso, que viene muy de la mano de Beyond Stats, ¿vale?
y que se llama Ball Probability, que si habéis visto este fin de semana, lo habéis podido ver en televisión. Así que te dejo a ti, Ander, todo tuyo. Espérate, te comparto. Vale, ya estaría. Vale. Bueno, pues este tema yo creo que de puertas para afuera puede ser el más reconocible, por lo que comentaba ahora Roberto, de que ya se está viendo por televisión. Es relativamente nuevo, creo que llevamos emitiéndolo, no sé si 2 o 3 jornadas. Y bueno, básicamente pues consiste en esto. La pregunta que nos hacíamos inicialmente era qué probabilidad tiene un tiro de convertirse en gol, ¿no? Bueno, pues aquí en particular, pues este que vemos aquí, creo que se ha parado ahora el GIF, pero bueno, este que vemos aquí, pues en particular, pues tenía muy poca probabilidad. De manera que al final, pues bueno, esto que debería tener, un 1%, un 5%, un 10%, pues básicamente, pues la matemática, digamos, para dar un número preciso basado en datos que hay detrás, es un poco lo que hemos implementado, de manera que esto pues pueda compartirse con el fan, pueda salir por televisión y se aporte esa información de que realmente el jugador ha metido un gol que era complicado de meter. Para ello, básicamente, lo que hemos hecho, digamos, el proceso que hemos seguido es este que veis aquí, digamos, una primera etapa de preparación y limpieza de datos, pues con todos estos datos que acaba de comentar Robert, tenemos tanto a nivel de tracking como de venting, hemos tenido que cruzarlos, hemos tenido que trabajarlos para dejarlos, digamos, limpios de cara a hacer un modelo, ingeniería de variables, calcular cualquier tipo de variable, cualquier tipo de factor que se nos ocurriera que pudiera influir en que un gol fuera más fácil o más difícil de meter, y a partir de aquí pues ya entrenar un modelo de machine learning, validarlo, y una vez lo hemos validado pues productivizarlo para que esto pues pueda utilizarse en televisión o podamos utilizarlo nosotros para otro tipo de métricas internamente. La parte, digamos, de lo que es de la preparación de datos, básicamente sería un poco esto, que bueno, así visto es un poco denso, pero bueno, básicamente, por explicarlo, por un lado vamos a tener a nivel de venting indicados cuáles han sido todos los diferentes disparos a puerta, ya sean gol o no, que se han ido efectuando a lo largo de un determinado partido, pero como son fuentes de datos independientes, lo que es el venting lo da un proveedor y el tracking viene de otro proveedor, buscamos exactamente cuál ha sido el momento exacto en el que el balón ha salido del pie del jugador sobre todos los datos que tenemos de tracking. En este caso, pues atendiendo al timestamp, el dato de venting nos estaría diciendo que ha salido en el frame 50, cuando realmente, pues estos, cuando nos vamos a los datos de tracking, pues estamos viendo que realmente el valor, que sería esta columna de aquí, la distancia que hay del balón al jugador, pues es, realmente el balón sale del pie del jugador en este frame, ya que si veis, pues empieza a alejarse a partir de este frame del jugador, entonces este sería exactamente el momento que había que coger de cara a calcular todas las variables sobre ese momento. Es decir, esa es la foto que queremos del momento en el que está disparando el jugador. Y esto lo hacemos para todo un histórico de varias temporadas que tenemos de cualquier disparo que haya habido, tanto en primera división como en segunda división. ¿Cuáles son los factores o variables que pueden influir en la probabilidad de gol? Bueno, están todas estas. Obviamente tenemos más dentro de nuestro modelo, pero bueno, estas son algunas, digamos, de las más intuitivas. Por un lado estaría el tema del contexto del remate, es decir, bajo qué contexto sucede el tiro que se ha realizado, es decir, es un remate tras un lanzamiento de córner, es una falta directa, es un penalti, se remata con la cabeza, remata con su pie bueno, con su pie malo, que bueno, sería el equivalente a pie izquierdo, pie derecho, sabiendo con qué pie tiende a rematar ese jugador, o le da directamente con el cuerpo, etcétera. Por otro lado, tenemos variables que las calculamos directamente a partir del tracking. Aquí, pues cualquier tipo de distancia, ya sea del jugador a la propia portería o del jugador al portero rival. El ángulo, digamos, del cono de visión con el que ve el jugador la portería, que bueno, este tipo de, por si suenan un poco abstractas, ahora las veremos de manera un poco más visual. Cuántos jugadores se interponen entre el jugador y el cono de visión, digamos, que forma con la portería. Cómo de bien posicionado está el portero, a qué distancia tiene su rival más cercano, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, ¿cuál es el problema que tenemos? Los datos de contexto son datos que no los tenemos a tiempo real disponible debido a que lo que estamos utilizando para mostrar en televisión es un modelo que con el que somos capaces, digamos, de tener la probabilidad de gol 30 segundos después de que se haya producido el remate en televisión. Y es un modelo, digamos, que no utiliza ningún dato que requiera de etiquetado manual, cosa que todo este contexto de remate es algo que requiere de etiquetado manual, es decir, hay alguien indicando que esta situación se ha producido en un córner, se ha producido en una falta o si es un lanzamiento de penalti. Debido a que eso no lo tenemos, para el modelo, digamos, en directo, el que al final mostramos por televisión, utilizamos variables que están basadas únicamente en tracking, que serían todas estas que vemos dentro del recuadrito azul, serían pues todas variables relativas a distancias, de ángulos, de cuántos rivales hay entre medias, etcétera.
por ver de manera un poco más visual cuáles son estas variables, pues bueno, algunas son, creo que no requieren explicación, pues distancia a portería simplemente. Si este jugador, el número 9 que veis ahí, estuviera tirando a portería, pues la distancia a portería sería simplemente cuántos metros hay desde donde está él hasta la portería rival. Que aquí para ello, pues lo único que necesitamos, los datos que necesitamos son la posición XY que tiene ese jugador sobre el terreno de juego, en qué dirección está atacando, no es lo mismo que la calculemos respecto a la portería de la izquierda o de la derecha, y las dimensiones que tiene el campo, de manera que podamos estimar bien esa distancia. Para el portero rival, pues es básicamente lo mismo. Los datos que necesitamos son prácticamente los mismos, lo que pasa que ahora, en lugar de necesitar la dirección de ataque, únicamente necesitamos la posición del portero rival. Ya que pues simplemente trazamos, hacemos la distancia entre el portero rival y el jugador que está tirando y con eso ya podemos estimar cuál es esta distancia. Por otro lado, lo que os comentaba del ángulo del cono de visión. Esto al final va a estar de cierta manera correlacionado a la distancia a portería, porque cuanto más cerca esté el jugador a la portería, en la mayoría de los casos este ángulo va a tender a ser más grande, pero es interesante y nos está dando buen resultado en casos en los que el jugador, digamos, tira de manera escorada. Al final un tiro escorado va a tener un ángulo de visión muy reducido y por tanto va a dificultar que ese gol, digamos, o que ese disparo termine siendo gol. Por tanto es otra variable que utilizamos de manera que podamos identificar cuáles son esos tiros escorados que se hacen con poco ángulo y que el algoritmo pues aprenda que no debe darle una probabilidad muy grande a esos debido a que son más complicados. Y lo mismo pasa pues con los rivales que hay dentro del cono de visión. Al final cuanto más rivales se interpongan, digamos, entre el lanzador y la portería, más difícil va a ser que su tiro termine siendo gol porque es muy posible que rebote en alguno de los rivales que hay interponiéndose en este lanzamiento y directamente ni llegue a portería. Y bueno, por último, pues por comentar una más, como os comentaba, hay más, no son estas las únicas variables que utilizamos, estaría también la calidad de posicionamiento del portero. Esto fue un caso puntual que nos encontramos haciendo validaciones de los resultados que estábamos teniendo, en los cuales, pues pese a que el jugador disparaba de una distancia no excesivamente cercana, pues, si veis aquí un jugador que está disparando recién entrado al área, sin embargo, la posición del portero no estaba, digamos, en el camino a portería. Por tanto, esto al final debería ser una situación que tenga una probabilidad de gol mayor que si el portero estuviese en una posición más centrada. Entonces, de manera que el algoritmo pueda tener en cuenta cómo de bien posicionado está el portero, incorporamos también esta variable en la que pues, es básicamente el ángulo que forma desde dónde debería estar el portero, que es, en teoría estamos cogiendo el centro de la portería, con respecto a dónde está. Pues en este caso, al estar a 120 grados, está indicándole al algoritmo que el portero está incluso detrás del jugador y que, por tanto, pues tiene vía libre o que no hay un portero interponiéndose a la portería a la que va a lanzar el disparo en cuestión. Por otro lado, estamos teniendo en cuenta también la calidad que tiene ese jugador. Al final queremos, de alguna manera, resaltar o diferenciar un tiro realizado por un goleador contrastado, como puede ser pues, cualquiera de los que tenemos en este listado de aquí, que son los que mejores ratios presentan, a que lo realice pues alguien cuya especialidad no sea, digamos, no, o no esté de cara a puerta, como pueda ser pues los defensas centrales, incluso un portero en un momento dado, o centrocampistas más defensivos, pues que no tienden a meter goles o que no tienen o que su especialidad básicamente pues no es la de marcar goles. Entonces, de manera que podamos diferenciar o tener en cuenta eso en la probabilidad que damos por televisión, se están utilizando también, o estamos haciendo una especie de agrupaciones de jugadores utilizando estas dos variables en particular que veis aquí en esta tabla, que sería el ratio de goles por partido que presenta cada uno de los jugadores y el ratio de goles por disparo que presenta cada uno de los jugadores. Y básicamente, pues, cuanto mayor sean estos ratios, va, digamos, a aumentar la probabilidad de que un disparo realizado por ese jugador termine siendo gol, debido a que presenta una eficacia mayor que otro jugador y eso, pues, se tiene en cuenta en la probabilidad, es una variable extra que estamos utilizando en el modelo, de manera pues que este efecto, digamos, de calidad de jugador de cara a puerta se pueda tener en cuenta también. Y una vez tenemos ya, digamos, todas las variables generadas y llegamos a la parte de entrenamiento del modelo, bueno, nos encontramos en primer lugar que es un problema de datos desbalanceados, como cabía esperar. Al final la cantidad de goles que tenemos por la cantidad de no goles o de tiros fallidos que tenemos bastante grande, es básicamente es únicamente el 10% de los tiros, como podéis ver, son únicamente los que entran respecto a los tiros totales que se realizan. Entonces, bueno, aquí el enfoque que hemos tenido es hacer una aumentación de datos. Al final, como son datos, digamos, bastante lineales, hemos utilizado el SMOTE de manera que haciendo pues, combinaciones lineales, como podéis ver aquí, tengamos una aumentación de datos y podamos balancear este dataset de cara al entrenamiento.
con todo esto entrenamos el modelo y al final, pues básicamente nuestro objetivo es diferenciar cuáles son los tiros que más probabilidad tienen de entrar, es decir, entrenar un modelo que sepa diferenciar cuáles son aquellos tiros que parece que van a ser gol o que tienen de no ser gol de los que no lo son. Es que bueno, aquí pues si veis la distribución de probabilidades entre los fallos y los goles que hubo, pues veis que se puede distinguir bastante bien las probabilidades que se le está dando a los tiros que no fueron gol respecto a los tiros que sí que fueron gol. Este pico que veis aquí es el de los penaltis, que por eso sale ahí un pico, y bueno, esto sería la curva roja que nos estaba dando. Sin embargo, ¿qué pasa? Bueno, aquí, pues, por ejemplo, veis que este pico que decía que era para los penaltis está dando una probabilidad muy alta, y un penalti pues, no va a tener una probabilidad de entrar pues, del 90 y mucho por ciento que estaría teniendo aquí. ¿Esto por qué es? Básicamente es porque nuestro modelo no estaría bien calibrado. Aquí. Esto básicamente es lo que comentaba. Al final tenemos un modelo que no está bien calibrado debido a esta aumentación de datos que estamos haciendo. Y esto al final, pese a que sea la seguridad del modelo, es algo que no podemos utilizar como probabilidad. No podemos estar hablando de probabilidades, en este caso, utilizando la seguridad, digamos, o el nivel de confianza que tiene el algoritmo en este caso. Porque como vemos, pues no está para nada calibrado. Lo ideal sería que esta curva, digamos, estuviera alineada con esta, de manera que la lectura, básicamente a grandes rasgos, sería que el 60% de las veces que nosotros demos una probabilidad del 60% se cumpla, digamos. Es decir, que si yo digo 6 veces que algo va a pasar con un 60%, realmente que pase únicamente 6 veces. Al final es lo que queremos. Y aquí pues, vemos que no nos está pasando eso. Aquí la lectura sería pues, que de todas las veces que decimos que algo va a ocurrir con el 60%, pues está pasando únicamente un 10% de las veces, lo cual nos está indicando que el modelo no está calibrado. Por tanto, bueno, aquí sin entrar en mucho más detalle, calibrábamos el modelo de manera que en lugar de tener estas probabilidades basadas en la seguridad del modelo, terminábamos teniendo estas, digamos, que serían los resultados de un modelo calibrado. De manera que esto conseguimos alinear nomás esta curva. Y bueno, esta parte que veis que no está exactamente calibrada con la línea azul, que es como debería estar, no es tan preocupante porque, si os fijáis, la mayoría de los tiros están en probabilidades más bajas, que es al final la parte que más nos interesa, que es así que se ve que está bien. Aquí, bueno, tenemos una cantidad inferior y al final, pues bueno, al haber menos cantidad de tiros para agregar, pues es normal que no se nos calibre también. Pero como vemos, la parte que nos interesa, que sobre todo esta parte de aquí, la que está del 0,4 para abajo, está bien calibrada y por tanto pues el modelo tiene buena pinta. Y con esto al final pues ya comenzamos a probar y a ver los resultados sobre ejemplos reales. En este caso, bueno, tendríamos aquí un tiro. No sé si Roberto tiene este vídeo por ahí. No, creo que lo tengo aquí, si no, a ver. No. Que ese vídeo no lo tengo, ponlo... Ah, este no lo tienes, vale, ok. Claro, vale, se puede reproducir aquí, nada, lo puedo reproducir aquí. Vale. Bueno, aquí todavía no está la visualización que se está viendo por televisión, pero bueno, esto por ejemplo, que es un golazo, es un disparo bastante difícil de meter, pues al final veis que había varios rivales en el cono de visión y además, sobre todo, es muy lejano a portería, nos estaba dando que tenía una probabilidad muy baja, de un 1,7%. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, digamos, disparos que en teoría pues, son muy sencillos de meter, como podría ser este otro. Aquí, bueno, el disparo no es ese, es el siguiente. Aquí, por ejemplo, pues es un remate a puerta vacía, sin ningún rival por delante y con el portero superado. En este caso, pues nos pasaba exactamente lo contrario. En lugar de un 1% por la dificultad que tenía el de antes, estamos dando un 95%. He puesto los dos casos más extremos. Y por enseñaros también un poco cómo está apareciendo esto por televisión, esto ya sí que creo que lo tienes, Robert. Teníamos preparadas las visualizaciones de algunos casos que han ido saliendo por televisión, por si alguno no lo había visto, pues porque veáis exactamente con qué os podéis encontrar cuando estéis viendo un partido por televisión. Pues bueno. Este primero, por ejemplo, pues la razón de que esté dando un porcentaje relativamente bajo cuando es un remate desde dentro del área es básicamente pues por... Bueno, la razón de que esté dando el 13% básicamente era por la cantidad de rivales que tiene en el cono de visión. Al final, si os fijáis, pese a que es un disparo desde una distancia relativamente cercana,
tiene varios jugadores que están en el cono de visión, y lo cual pues aumenta la probabilidad de que ese disparo va a rebotar en un jugador y le baja la probabilidad. Si quitáramos estos rivales de este cono de visión, que era una de las variables que veíamos antes, pues la probabilidad, por supuesto, aumentaría, que es algo a lo que pasa, digamos, en este otro gol que tenemos aquí al lado, que de hecho terminó siendo parada de portero, en el cual pues vemos que hay un 44,9%, y bueno, de hecho es un gol que no terminó entrando. No sé si tienes el vídeo por ahí, Roberto. Vale, entonces, bueno, en este caso al final, pues por la cantidad de rivales que tenía cercanos y por el tipo de tiro que hace al final, pues bueno, pese a que sea un tiro cercano, es un disparo con rivales cercanos, pues es al final lo que le provoca que la probabilidad no sea incluso más grande, pese a que es un disparo cercano. Además de pues, que el portero también está bien alineado y tenía probabilidad de separarla. Y por último, pues estaba este gol de Asensio, que es una situación similar al gol de Rakitic, en el cual pues es un disparo lejano, lo que pasa que bueno, tiene menos rivales en el cono y sobre todo está bastante más solo a la hora de rematar, lo cual pues hace que en lugar de tener el 1 y algo por ciento que teníamos antes, en este caso pues sea un 4% del resultado. Y bueno, además de para temas de visualización por televisión, el uso que se le puede dar a un modelo de este estilo es el siguiente. Bueno, aquí básicamente lo que estamos viendo es la evolución de los esperados que podía tener cada uno de los equipos que ha jugado un partido. Es decir, acumulando todas estas probabilidades que vamos viendo, que se van teniendo para cada uno de los goles, si esto lo vamos viendo de manera acumulativa, podemos tener una visión de cómo ha sido o de quién ha dominado, digamos, ese partido. Pues en este caso, por ejemplo, si la línea azul fuera la línea de del Real Madrid y cada uno de los saltos lo que supondría es un disparo, digamos, un aumento en los goles que debería llevar ese equipo en base a los disparos que ha realizado, vamos viendo pues que el Madrid al final termina este partido teniendo que haber anotado 4 goles por el tipo de ocasiones que tuvo y sin embargo se queda únicamente en 3, de los cuales además uno es en propia puerta, que por tanto no vino a través de un disparo suyo. Sin embargo, el Betis anotó 2 y si sumamos todas las probabilidades de los goles que vino teniendo no le dan ni uno siquiera. Es decir, pues al final el Betis en este partido aprovechó las ocasiones que tuvo y fue muy eficaz de cara a puerta, cosa que el Madrid no fue. Y esto, además de nivel de equipo, se puede ver a nivel de jugador. Pues en este caso, por ejemplo, Benzema tiene una serie de valor, digamos, de goles esperados que debería haber metido en este partido muy alta y, sin embargo, no metió gol en este partido. Por tanto, pues se puede hacer, digamos, agregados, ya sea a nivel de temporada o a nivel de jornada o de partido por jugadores, de manera que se pueda analizar pues cómo de eficaces han estado o vienen siendo de cara a puerta. Y esto además pues nos permite tener un análisis, digamos, técnico o utilizar esta herramienta para análisis técnico post partido, que es pues además de bastante vistosa, pues bastante útil. Y por mi parte sería esto. Le dejo ya la última parte a Rafa. Ok, gracias, Ander. Pues vamos a cerrar, vamos un poco justo de tiempo, pero vamos a cerrar con este último proyecto, Taiki 3.0, que consiste en la detección del fraude deportivo. Recordar que uno de los objetivos de la Liga es proteger la competición y su integridad. Pues existe un departamento que es el de integridad, cuyo programa se basa en 3 pilares fundamentales para mantener esa integridad de la competición. En primer lugar, la prevención a través de talleres y carteles para evitar malas prácticas. Un segundo pilar que sería donde se engloba este proyecto, que es la monitorización de los mercados de apuestas. Y en caso de detectar algún posible fraude o amaño, pues ya llegaría la parte de investigación y denuncia. Pues como os digo, en este apartado de monitorización y alerta se encuentra Taiki 3.0. Taiki es el nombre de la diosa de la fortuna. Y consiste básicamente en monitorizar el mercado de las apuestas. Ahora os voy a explicar qué relación hay entre el mercado de las apuestas y los amaños. No solo del fútbol de primera y segunda división, sino de todas las competiciones inferiores para también velar por la integridad de la competición. Digamos que si hay amaños en el fútbol no profesional, pues de alguna forma también daña lo que es el deporte, ¿no? A través de esta recopilación de cuotas se pueden visualizar en tiempo real y se generan alertas en caso de que se detecte algo sospechoso. Estaréis preguntando, ¿cómo se amaña un partido? Pues bueno, os voy a poner un ejemplo. Imaginad que un jugador dice en Petit Comité que va a hacer un penalti en el minuto 25. Se lo comenta a una mafia y esta mafia pues lo que va a hacer es aportar mucho dinero antes o durante el partido.
de forma que las cuotas de ese partido se van a ver alteradas. Imaginad que tenemos estas cuotas 1x2 de este partido, pues si alguien apuesta mucho dinero a un posible resultado, pues las cuotas se van a modificar, ¿vale? En esa modificación es donde entra nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo lo que va a hacer es predecir las cuotas de cada partido y si vemos que la cuota real difiere mucho de la predicción, pues ahí es donde vamos a desatar una alarma y a lo mejor tirando del hilo podemos descubrir que hay un fraude o un amaño por detrás. Entonces, tenemos dos modelos diferentes, unos antes de los partidos y otro durante los partidos, porque las cuotas son bastante diferentes. Antes de un partido, pues una cuota no varía mucho, mientras que durante un partido, pues cualquier gol o expulsión, pues hace que las cuotas puedan variar mucho. Para los modelos pre-match, antes de los partidos, lo que utilizamos son distribuciones de Poisson, como esta que veis aquí, que nos dice la probabilidad de que un cierto número de eventos ocurra. En nuestro caso, goles, pero estas distribuciones pueden utilizarse, por ejemplo, para predecir el número de llamadas a un call center o el número de usuarios que entran en una tienda, cualquier tipo de evento discreto. Por ejemplo, imaginad que el Atlético de Madrid, en media, anota un gol en casa. Ese sería el parámetro lambda. Pues si en media anota un gol, su distribución de Poisson sería esta primera de aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que anote 3 goles? Sustituyendo la fórmula, sería un 6%. ¿De acuerdo? Pues utilizando estas distribuciones, lo que hacemos es un modelo que combina dos distribuciones de Poisson para calcular la probabilidad de cualquier marcador en un partido. Lambda sería el número de goles esperados del equipo local, mu el número de goles esperados de equipo visitante y los obtenemos utilizando el histórico de todos los equipos, donde los partidos más recientes evidentemente tienen mayor peso. Entonces vemos cuál ha sido el histórico de goles de los equipos, dando más peso a los partidos más recientes para tener en cuenta la racha, etcétera. Y también tenemos en cuenta cuando un equipo juega como local, porque eso también da cierta ventaja. Por ejemplo, si entrenamos este modelo y obtenemos que el Granada en casa contra el Leganés tiene un lambda de 1,36 y el Leganés fuera de casa contra el Granada tiene un mu de 0,88, eso serían un poco los goles esperados, la probabilidad de que el marcador sea 3-2 pues sería simplemente sustituir la fórmula y nos daría un 1,7%. De esta manera podemos determinar la probabilidad de cualquier marcador y generar matrices como esta que veis aquí, donde el eje Y serían los goles del equipo local, el eje X los goles del equipo visitante y dentro de cada celda pues tendríamos la probabilidad. De forma que la matriz triangular inferior sería la probabilidad de que la suma de todos estos valores sería la probabilidad de que el equipo local gane, la suma de la triangular superior sería la probabilidad de que el equipo visitante gane, la suma de las diagonales sería la probabilidad de empate y así podemos determinar cualquier probabilidad de cualquier marcador. Entonces, la casa de apuestas lo que nos da son cuotas. Estas cuotas, para pasarlas a probabilidad, solo hay que hacer el inverso. Si os fijáis, esto no suma 1 y es porque las casas de apuesta siempre introducen cierto margen para generar más beneficios. Pero si normalizamos, pues tendríamos en este caso que el equipo local tiene un 70% de probabilidad según la casa de apuestas. Lo que hacemos con nuestro modelo es obtener estos valores de lambda y mu para ambos equipos y calcular esa suma de probabilidades a partir de las matrices como las que veis, como la que veis a la izquierda. Y básicamente lo que hacemos es comparar lo que nos dice nuestro modelo con lo que dice la casa de apuestas. De esta manera, el analista que utiliza Taiki.0 no tiene que preocuparse de mirar todos los partidos al mismo tiempo. En un fin de semana pues puede haber muchísimos partidos simultáneos, sino que simplemente pues analizando posibles alertas que vayan surgiendo pues puede ver qué es lo que ha ocurrido. Imaginad que antes del inicio del partido nuestro modelo es constante, dice que la probabilidad de victoria local tiene que ser de 0,73 y que la casa de apuestas pues va oscilando más o menos en torno a ese valor, pero llega un momento en el que difiere mucho. Generalmente los amaños se suelen hacer antes de un inicio del partido para que no cante mucho. Pues esa diferencia es la que va a generar una alarma y puede deberse a que haya alguien que haya apostado mucho dinero sabiendo con información privilegiada que va a haber cierto amaño. También puede ser un falso positivo por cualquier motivo, pero bueno, lo que hacemos es generar esa alarma y ya el departamento de integridad se encarga de investigarlo. Luego, por otro lado, cuando empieza el partido, las cuotas cambian drásticamente por el minuto de partido, por los goles, expulsiones, tarjetas, etcétera, etcétera.
Lo que hicimos fue entrenar en este caso redes neuronales utilizando partidos históricos y cuotas históricas, no solo del mercado 1x2, sino de otros mercados de las casas de apuesta. Y con estas redes neuronales pues nos permiten identificar cualquiera de las probabilidades durante el partido. Los resultados tienen un error bastante bajo y básicamente lo que hace el modelo pues es a lo largo del partido, en tiempo real, predecir cuál tiene que ser la cuota en todo momento. Y lo que hacemos es compararla con la cuota que están ofreciendo todas las casas de apuestas. En este caso veis cómo pues, van bastante de la mano el modelo, la predicción y la realidad. En el caso de que haya una diferencia grande, se genera una alarma, se investiga y si llega el caso de que es un posible amaño, se denuncia y ya las consecuencias pues, se verían. Si os preguntáis si hay muchos amaños en la liga, la respuesta es no. Prácticamente en los últimos años no ha habido ninguno y sí que puede haber casos en divisiones inferiores. Esta herramienta también pues, es un poco un stopper, ¿no? Para que si los jugadores conocen que existen, pues se van a pensar dos veces el hecho de ponerse a hacer ese tipo de cosas. Un poco para hablar de la arquitectura de este proyecto, el proveedor de las cuotas se llama TXOdds, ¿vale? No las buscamos nosotros, ya hay un proveedor que nos genera estas cuotas en tiempo real. Y básicamente lo que hacemos es visualizarlas en Grafana siguiendo este flujo de datos en tiempo real a través de Benhub. Procesamos los datos con Databricks, los almacenamos en Elasticsearch y Grafana los pinta. También tenemos una rama batch para guardar todos los datos en nuestra base de datos, pero lo interesante es poder ver esto en tiempo real. Al final, a través de la herramienta, pues se pueden ver estos resultados en tiempo real, ver cómo el modelo se ajusta o no se ajusta a las cuotas de las casas de apuestas y ver también un panel de alertas donde aparecerían todas las divergencias entre el modelo y la realidad. Y ese es el proyecto de Taiki. Además de todos estos proyectos que os hemos comentado, pues tenemos otros proyectos que también hemos desarrollado y están en desarrollo. Si quieres comentar un poco, Robert. Sí, al final tenemos otros proyectos ya se ha terminado como que no ha dado tiempo a comentarlo, como pues el análisis de sentimiento en redes sociales, en este caso para Twitter. Luego también tenemos lo que hemos los sistemas de recomendación para la aplicación de la Liga Sport TV, ¿vale? Y luego también modelos de pricing y forecast para el sector de hostelería, es decir, cuántos clientes vamos a tener de aquí, por ejemplo, a junio de bares contratando la Liga Bar, ¿vale? Y luego otro proyecto, por ejemplo, también interesante es, no sé si utilizaréis el Fantasy, pero sería predecir qué probabilidad de titularidad tiene cada jugador y en base a eso, pues ya el manager en este caso podría poner, alinear a sus jugadores o no, ¿no? Y un poco eso, yo creo que nos hemos pasado un poquillo de tiempo, pero vamos, espero que os haya resultado muy interesante. Por último, me gustaría poner un vídeo resumen de lo que viene siendo la Liga Tech, ¿vale? 7, 90,000. 1. Numbers are just numbers until they can be analyzed, compared and visualized. Gather data from all areas of the competition, identify profitable opportunities and increase operational efficiency. Interact with all your data in one place through competition management. Part of the single data-driven ecosystem of sports technology from La Liga Tech. Play smart, play better. It's time to level up sports competitions together. La Liga Tech. Vale, y nada, daros las gracias por estar viendo este webinar y si tenéis cualquier duda, creo que había preguntas antes que vamos a intentar responder. La primera, no sé si Rafa quiere responder a María Ángeles, que preguntaba con, espera a ver si la puedo enseñar, aquí con respecto al calendar selector, ¿cuál puede ser el porcentaje de acierto de la predicción de audiencia frente al dato final que sería el real? Sí, pues es una pregunta interesante. Varía mucho, ¿no? Dependiendo del momento temporal, pero en torno al 15% en media es el 15% de error, o es lo que tenemos actualmente con el modelo
de audiencias. Imaginad también con todo el tema del COVID y la asistencia a los estadios, pues el modelo de asistencia puede haber fallado más últimamente debido a las restricciones, ¿no? Pero es algo que siempre intentamos mejorar, siempre intentamos mantenernos por debajo del 20% de error. Vale, genial, muchas gracias. Y luego David Candel pregunta, ¿qué lenguaje utilizáis para crear los modelos? Ander, por ejemplo. Bueno, aquí trabajamos en Python todo y, bueno, luego ya pues librerías o digamos frameworks pues que tiene Python, no sé. Por ejemplo, en la parte de las redes neuronales que hemos comentado, en la parte de imágenes, ahí, por ejemplo, eso lo hicimos con Keras y el resto, pues, bueno, utilizamos frameworks de Python, pero, vamos, el lenguaje que utilizamos es Python. Y también decir, ¿no?, que el lenguaje, o sea, bueno, PySpark, el lenguaje de computación. Utilizamos por ahora Microsoft, ¿no? Y nos basamos mucho en Databricks, ¿no? Para desarrollar los modelos y vamos a intentar tener a utilizar MLflow para productivizarlos. Y yo creo que estas son las preguntas. Si alguien tiene alguna más, que aproveche estos últimos minutos. Y si no, pues muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias, Rafa y Ander, por venir. Así que nada, nos despedimos ya. Vale, último, justo al límite. ¿Qué técnicas utilizáis para calibrar los modelos en el caso de uso de cálculo de probabilidad de gol? Muy interesante el webinar. Muchas gracias, Dani. Hemos probado varias, probamos básicamente, por un lado, probamos hacerlo, digamos, únicamente a partir de un ajuste con con las proporciones, digamos, de goles y no goles que había, pero ahora estamos utilizando regresión isotónica también para hacer esta calibración. Vale, genial. Y por último, Edwin pregunta que dónde podemos aprender más. Yo particularmente, por ejemplo, utilizo DataCamp como para estar un poco al día. Luego, no sé si tenéis Coursera o alguna recomendación. Sí, bueno, depende de lo que se quiera aprender. No sé, o sea, en propio Databricks, por ejemplo, Databricks Academy, si quieres aprender cosas ya no tanto a nivel de modelos, tiene cosas muy chulas también. Y luego en Coursera, por ejemplo, como comentabas, tiene cosas muy buenas. En este caso tenemos el patrocinador que es O'Reilly, que nos da acceso durante un mes a sus cursos, que creo que puede haber cosas interesantes. También están los cursos de SAS, así que si queréis aprender por ahí, os llegará una invitación al email que podéis acceder e intentar aprovecharla. Y nada más, muchísimas gracias a todos y nos despedimos ya. Bueno, gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.